Gracias, señora presidenta. ¿Qué medidas y en qué plazos va a llevar a cabo la Junta para revertir los recortes en sanidad? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, si usted me concreta exactamente a qué recorte se refiere, yo le podré explicar qué medidas y qué plazos tenemos previsto para revertirlo. De manera que le agradecería que me detallara con un poquitín más de concreción a qué cuestiones se refiere. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señor consejero. Encantada. Le detallo y le hago algunas reflexiones. Si me permite, yo celebro que haya pasado usted de desacreditar a las plataformas en defensa de la sanidad pública en los últimos años a reunirse con ellos o de negar recortes en sede parlamentaria a reconocerlos cuando se reúne con las plataformas. Y yo pues le digo que lo celebro, pero ahora toca pasar de las palmaditas, las sonrisas y las buenas palabras en medidas concretas. Mire usted, que yo le sigo en todo lo que hace, negaba en Salamanca, en el debate al que concurrió, que se hubiera modificado el modelo de la sanidad pública en los últimos años. Mire, todo falso, salvo algunas cosas, ahora que está eso de moda. El Real Decreto 16/2012, usted sabe muy bien que se llevó por delante los principios, la solvencia, el prestigio y la fortaleza del Servicio Público de Salud de los últimos 30 años. Solo quedó una cosa, la mejor, los profesionales sanitarios. Yo le digo, desde 2012 no es universal, es de aseguramiento, para que me responda. Desde 2012 no es gratuito, o si no, pregúntele a los 600.000 pensionistas que pagaban cero y ahora tienen que pagar por sus fármacos. No es accesible, o si no, pregúnteles a los 175.000 que hay en lista de espera. Público, bueno, tenemos un ejemplo inolvidable, el Hospital de Burgos. Calidad, basta mirar la sanidad del medio rural, basta mirar las plantas de los hospitales, los servicios de urgencia, la pediatría, los desequilibrios entre territorios, la falta de ejecución de infraestructuras, la falta de inversión en tecnología como los tristemente famosos aceleradores. Por lo tanto, dígame cuándo vamos a recuperar todos los profesionales perdidos, cuándo vamos a tener una planificación con un compromiso firme de cobertura al 100% de todas las ausencias, cuándo van a eximir del copago a los pensionistas, cuándo vamos a tener una cita con un especialista en 30 días y no en 8 meses, cuándo vamos a tener una cita para una ecografía, una colonoscopia, una resonancia o un TAC en 20 días y no en 10 meses. ¿Cuándo van a estar operativas la totalidad de las camas instaladas? ¿Cuándo se van a ejecutar de verdad lo que presupuestan en las infraestructuras? ¿Cuándo van a dejar de martirizar a los enfermos de cáncer de Ávila, de Segovia, de Soria, de Palencia y del Bierzo? ¿Y cuándo nos van a decir qué va a hacer, por ejemplo, con los 700.000 euros para la estrategia de radioterapia sin provincializar? ¿Para cuándo? ¿Para qué? ¿Para dónde? ¿Y qué pasos han dado? Con esas respuestas concretas, para mí, serían mucho más valorables, más operativas que una sonrisa, una palmadita, 100 titulares o un completo álbum de fotos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bien, como ha hecho usted referencia a las plataformas por la sanidad pública, le recuerdo dos cosas. Primero, no habrá escuchado a mí que las desacredite su trabajo. No me lo habrá escuchado. Por lo tanto, no se lo invente, no fabule y nos podremos entender con más facilidad. Naturalmente que yo he recibido a las plataformas, el presidente de la Junta de Castilla y León también. No es la primera vez que la Junta se reúne con las plataformas y no será la última. Si a usted eso le hace daño, le duele o le cuesta digerirlo, pues, en fin, hágaselo mirar, porque nosotros vamos a seguir trabajando con todas las organizaciones que nos propongan cosas razonables. Con ustedes es un poco más difícil, pero lo intentaremos también.
En segundo lugar, dice usted que hace usted referencia fundamentalmente al Real Decreto y yo le puedo asegurar que yo no formaba parte del Gobierno de la Nación en el año 2012. Se lo aseguro. Además, tengo la convicción. Yo era miembro del Gobierno de Castilla y León, no del Gobierno de la Nación. Por lo tanto, es una medida que yo no puedo revertir. Lo que sí le puedo decir son dos cosas. Primero, ese Real Decreto ha permitido, después de solicitar un esfuerzo a los pensionistas, eximir del copago que existía antes a más de 100.000 ciudadanos de Castilla y León, que antes aportaban el 40% del coste de los medicamentos y ahora no. Respecto al carácter público y universal de la sanidad, pues fíjese, yo lamento que le duela. El otro día llegábamos a una convicción con las plataformas de establecer un procedimiento más garantista para la atención a los inmigrantes que ya son atendidos en Castilla y León. Y nos pedían algo que puede ser razonable, establecer algún tipo de documento que permita hacerlo con más garantías. A usted eso le da igual, lo que diga la consejería, lo que diga la Junta, lo que digan las plataformas. ¿Cuándo recuperaremos los profesionales perdidos? Yo le puedo decir que hoy trabajan más profesionales en la sanidad pública de Castilla y León que al inicio de la crisis. ¿Cuándo recuperaremos el presupuesto? El presupuesto del año 2018 es superior al del año 2010. Eso se lo puede asegurar también y lo puede consultar incluso en el Boletín Oficial de las Cortes. De manera que cuando concrete usted algunas cuestiones sobre esta materia, yo le podré dar mucha más información. Pero tenga usted en cuenta una cosa, hágaselo mirar. Hoy en este pleno se está demostrando cuál es el origen de la política del Partido Socialista de Castilla y León. Mirarse en el contraespejo del Partido Popular, sin ningún criterio, sin ninguna alternativa, sin ninguna propuesta. Muchas gracias por su atención.